Bueno, pues muy buenas tardes, raza que nos sigue en las distintas redes sociales. En estos momentos nos encontramos filmando, captando el momento posterior y luego de que particulares con palas y una retroexcavadora retiraran estos hurtos de tierra que había con la cinta amarilla para evitar el paso precisamente de vehículos por esta zona. Y debido a ello, duró aproximadamente de 10 a 15 minutos, poco fue lo que duró abierto este crucero, ya que debido a ello, precisamente hace presencia la policía municipal con 2 unidades y 3 elementos para evitar el paso. Fueron pocos los que lograron tener el acceso a pasar por esta zona. Le repito, esto debido al hartazgo de ciudadanos, conductores que estaban molestos debido al cierre sorpresivo que hicieron desde hace aproximadamente 3 semanas sin previo aviso, según los comentan, y que obviamente esto les causaba alguna molestia al momento de tener que rodear para cruzar por la vía, por las vías precisamente. Aquí hacen las indicaciones la policía municipal para evitar que pasen por este lugar. Les repito, fueron 2 personas que a punta de pala y con ayuda de una pesada máquina retiraron esta cantidad de arena y dejaron libre por unos minutos el paso que ya se había clausurado de manera indefinida por parte del gobierno federal. Según lo que se nos comentó en su momento, fue que esto era para evitar el daño que se estaba generando en las vías y se quería evitar algún tipo de descarrilamiento, algún accidente que pudiera llegar a tener el ferrocarril. Así que esa fue la decisión que se tomó, debido a que por esta parte circulan vehículos pesados, debido a que se están haciendo obras de interés como un nosocomio, y por aquí era constante el paso de las unidades pesadas. Así que pues hoy 2 particulares, 2 civiles a punta de pala comenzaron haciendo el cierre la policía municipal para evitar, le repito, el paso de vehículos por esta zona, que según la instrucción fue para evitar el daño a las vías férreas. Eso fue lo que se nos dijo por parte de la representante del gobierno federal en este crucero de la carretera federal y la avenida Las Moras, una vía de comunicación importante según algunos particulares, porque es la manera en que cruzan de manera más fácil. Y pues hoy 2 particulares lo abren con ayuda de una retroexcavadora, se retiran, algunos minutos queda abierto a la circulación y ahorita la policía municipal procede al acordonamiento de la misma y están en la espera de Ferromex o la policía federal, que ya que esto es del índole federal, esta zona corresponde al gobierno federal. Así que ya está acordonada la zona para evitar que vehículos circulen, como ustedes lo pueden apreciar. Así que vamos a cortar transmisión y esperemos y puedan compartir este video. Bueno, pese a que hace unos momentos la policía municipal comenzó a colocar la cinta amarilla en el cruce antes referido, pasaron unos minutos y ahora la están retirando. Desconocemos el porqué de esta acción. Lo que sí podemos observar es claramente cómo los elementos, después de venir a resguardar por unos minutos este lugar, ahora vuelven, retiran la cinta amarilla que habían colocado, la envuelven y se la vuelven a llevar. La enredan y se la llevan, desconociendo el porqué
de esta acción en este crucero que ha generado polémica por su cierre inesperado, por el cierre que hicieron sin previo aviso a todas las personas que circulan por esta zona. Colocaron los montones de tierra durante 15 días, llegó el hartazgo de la gente y ahora lo retiraron a punta de pala con una retroexcavadora. Duró aproximadamente 15 minutos, llega la policía municipal, cierra, hace presencia, coloca la cinta y pasan 5 minutos y ahora la vuelven a retirar y dejan el paso abierto. Así que desconocemos el porqué de este actuar, pero así las cosas en Delicias.